ahora luce prácticamente irreconocible. Aquel galán que hizo el papel de corazón salvaje, Juan Diablo, pero del 77. Ese era Martín Cortés. Un galán moreno, muy poco común para la época. Aquella historia que se situaba en la isla de Martinica, situada en medio del Mar Caribe. La coprotagonista era nada más y nada menos que Angélica María, que hizo el papel de Mónica Molnar. Y el reparto incluía a Susana Dos Amantes y a Fernando Allende. Pero quien ocupaba el papel principal de Juan Diablo era Martín Cortés, ese galán inusual para los cánones y estándares de la época. Él se supo ganar el cariño de un público con su talento, demostrando que cuando se quiere, se puede. Sin embargo, aunque Corazón Salvaje sería su papel más recordado, no sería el único. Una Mujer Marcada, de 1978, le daría el papel de Gino Valenti, compartiendo roles con Sasha Montenegro. Lamentablemente, aquella telenovela, como paradoja del nombre, Una Mujer Marcada, marcaría también un fracaso. No tendría tanto éxito, al punto de que solo llegó a tener 90 episodios, unos 5 a 6 meses de grabación, pues muchos la consideraron aburrida, pues duraba 30 minutos. Ernesto Alonso confiaba firmemente en Martín y le dio otra oportunidad. Esta vez fue en la telenovela Al Final del Arco Iris, novela del año 1982. La protagonista era Olga Breskin, casi el papel de Elsa Rivera, y Martín Cortés era Juan José. Pero lamentablemente Al Final del Arco Iris quedaría totalmente aplastada y tuvo que finalizar abruptamente. Bianca Vidal, la super exitosísima novela de Valentín Pimstein, que contó con Edith González como Bianca Vidal y Salvador Pineda como José Miguel Medina Rivas, sería un exitazo al punto que duraría hasta septiembre del 83 y había comenzado su primera emisión el 29 de noviembre del 82. Así que aquello sería un duro revés para Martín Cortés y su regreso triunfal. Parecía que le pasaba lo que le pasa a muchos artistas. Como dirían los gringos, One Hit Wonder, artistas de un solo éxito. Su verdadero nombre no era Martín Cortés, sino Luis, y su apellido Castañeda Ibarra. Tan real como la vida misma, Martín o Luis, un poco frustrado de ver que no tenía tanto éxito en el mundo de la actuación. Un hombre que nunca se daba por vencido. Un tipo que siempre salía adelante. Impresionante era su talla y su espíritu emprendedor. En esta fotografía, que data del año 1964, en la escuela, se puede ver a un tipo alto, elegante, siempre protagonista. Siempre se robaba el show prácticamente en todo. Martín sabía lo que era el trabajo. Sabía lo que era salir adelante. Hijo de un peluquero que le enseñó a nunca rendirse. Su padre se llamaba Don Máximo y era peluquero de profesión. A su padre le decían el Loco Máximo y dicen que tenía un solo diente. Pero Luis sabía que tenía que salir adelante. Tenía que triunfar. Por eso un día se fue de Guasave, su pueblo natal, de la hermosa Sinaloa. De allí nació en 1950. Y donde regresaría en los años 80 para casarse con la hija del Chino Ley, dueño de los supermercados y comidas Ley. Se casó en la catedral, en la calle Obregón e Hidalgo, en Sinaloa. Se casó de noche, ya que la gente, tanta que había, hizo que todo se retrasara. Siempre muy amigable y sonriente, Luis saludaba desde la entrada principal de la catedral, por la calle Obregón, a todas las personas. Así que se casaba por todo lo alto en Culiacán, Sinaloa. Y dos años después, en 1986, realizaba su último rol protagónico en una telenovela llamada El Ave Fénix. Allí hacía el papel de Gerardo,
en aquella telenovela, cuyo protagonista era Rafael Valedón y Laura Flores. Ya no tenía un papel principal, pero sin embargo estaba allí. Estaba ahí Martín Cortés, ese mismo que había salido en la fotonovela Clarividente junto a Yulisa en 1978. Y lo último que se supo de él, en el año 2000, fue coproductor de la película española Cash Up, del director Mariano Barroso. Y en 2005, fue productor de la película argentino-uruguaya La Punta del Diablo, dirigida por Marcelo Paván. La última fotografía que se tiene de Martín Cortés es del año 2014. Esa fotografía fue tomada en la casa de un amigo en Nayarit. Ahí se puede ver a un Martín con su gorra, un chaleco negro y con unos bigotes que lo hacen lucir totalmente desconocido de aquel Martín Cortés que conocimos. Quizá la gorra porque tiene escaso cabello, ya aquella melena, aquel afro, bien delineado en su cabeza, queda poco. Se asoman algunas canas. Bueno, el tiempo pasa y pasa y pasa. Eso sí, siempre luce su icónica sonrisa, esa misma que heredó de su padre, Máximo Castañeda, el peluquero. Aún vive, pero se supo que en sus últimos años luchaba contra un cáncer. De eso se sabe poco, solo por algunos comentarios que vienen de amigos cercanos a la familia de él, especialmente a sus hermanas. Sobre todo una hermana que aún tiene un salón de belleza, llamado Rerexagi, en Guasave. Así que para muchos, sería él, Martín Cortés, el Juan Diablo perfecto de Corazón Salvaje, pues fue la versión en televisión más apegada y fiel al libro, aunque prácticamente todo el mundo prefiere a la Corazón Salvaje del 92. Y es que muchos hoy en día han descubierto la antigua versión de Corazón Salvaje, o sea la del 77, donde actuó Martín Cortés, y descubrieron que tiene muy buena actitud y tuvo mucho talento. Y a algunos les queda gustando más la versión del 77 a la versión de los 90. Así que no podemos olvidar la historia de Martín Cortés, un galán que triunfó en un tiempo donde había mucho prejuicio por el color de piel. Él triunfó y lo logró, marcando de esa manera un hito que muy pocos han logrado hasta hoy en día. Así que si quieres saber un poco más de Martín Cortés o Luis Castañeda, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Nacido en Guasave, Sinaloa, en 1950, Luis Jorge Castañeda Ibarra era un chico normal. Nacería en un humilde hogar. Su padre, un humilde peluquero llamado Máximo Castañeda, tenía una peluquería al lado de un cine en Guasave. Sus primeros años serían difíciles debido al factor económico. Cuando era un adolescente, se caracterizaba siempre por sobresalir. Era alto, moreno y espigado. Practicaba prácticamente todos los deportes y en todos les iba bien. Bailaba a la perfección y tenía talento para cualquier cosa. Así que sabiendo eso, Luis decidió un día que quería romper con su pasado, con la pobreza y sobresalir en la vida. Quería ser actor, algo improbable. Para un hombre que quizá no cumplía con los estándares de la época, era trigueño. Empezaría haciendo papeles de reparto, que lo logró con mucho esfuerzo.
sería en Extraño en su pueblo, del 73. Y un año y medio después aparecía en la telenovela El milagro de vivir, de 1975, que protagonizó Angélica María, ambas producciones de Ernesto Alonso. Y es que Ernesto Alonso se encariñó con el tipo al ver su apostura y sus ganas de salir adelante, y sobre todo porque era un galán poco convencional. Así que le daría una oportunidad en papelitos de reparto en aquellas dos novelas. Así que conociendo del arte Ernesto Alonso, se dio cuenta de que el chico tenía potencial. Y tomaría una decisión fundamental: darle el protagónico en la novela Corazón Salvaje, de 1977. Ese papel era el de Juan Diablo, y compartió protagonismo junto a una de las actrices más destacadas de la época, nada más y nada menos que Angélica María y Susana Dos Amantes y Fernando Allende. Actuó en la película Nuestro Juramento en 1980, junto a Alicia Encinas y Laura Zapata. Previamente tuvo una participación en la película también, Cascabel, y también apareció en una lejana película llamada La Trenza. Su último rol protagónico sería en el año 1986, en el papel de Gerardo, en la telenovela Ave Fénix, de Televisa. En dicha producción fue protagonista junto a Rafael Valedón y Laura Flores. Después de eso, prácticamente se sabe nada de él, excepto que en el año 84, dos años antes de aquella última telenovela, se casaba con la hija del Chino Ley, el dueño de una importante cadena de alimentos llamada Ley. Ahora de Martín, aquel legendario Juan Diablo, de Corazón Salvaje del 77. Se sabe poco, solo que tiene más de 73 años y que lamentablemente sufrió de cáncer. Que usa un frondoso bigote que lo hace ver como un perfecto desconocido, lejos de aquel galán de los 70 que causó tanto furor en el mundo. Sus hermanas siguen viviendo en Guasave, incluso una tiene una peluquería, haciendo honor al mismo trabajo que tuvo su padre, el viejo Máximo. También se sabe que asistía a las exequias de su suegro, Juan Manuel Ley, el Chino Ley, quien perecía en enero del 2016. Así casi están las cosas para Martín. Sí, para Martín Cortés. Para algunos, el mejor actor de la novela Corazón Salvaje, la más original. Así que hoy rogamos que esté bien al lado de su familia y con muchos deseos de algún día volverlo a ver en el mundo del espectáculo. Ya sea para algún documental, una película o una novela. Lo único cierto es que Martín Cortés será una leyenda, un galán de antaño que trascendió, rompió barreras y llegó a la cúspide. El guasavense, hijo de El Loco Máximo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.